En nombre del Comité Científico quiero agradecer a todos los ponentes por su tremendo trabajo de investigación y su capacidad de síntesis, porque todos sabemos que 20 minutos es muy poco para explicar todo lo que queremos decir. Bien, la jornada intensa de esta mañana nos ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la construcción de la imagen de un artista, todo su círculo, sus coleccionistas, marchantes, biógrafos, y también en el caso de Picasso, cosa que sabíamos pero que hoy ha quedado muy patente, la enorme huella que tiene Picasso en multitud de países en el mundo entero, como la República Checa, Dinamarca, Japón, todos estos países, también las relaciones con otros artistas. Bien, me imagino que tienen ustedes cantidad de preguntas a hacer a nuestros conferenciantes, pero para romper el hielo me gustaría empezar haciendo una a Miquela Rosso. ¿Dónde está Miquela? A Miquela Rosso, porque ya que estamos hablando de Picasso y la identidad de Picasso, creo que en el caso de Joaquín Torres García también se nos prestaría hacer un debate sobre las posibles identidades o la identidad de Torres García. Sí, gracias, Malén, por esta pregunta. La verdad que tuve la sensación de no poderme centrar mucho en esta cuestión durante la ponencia. Yo diría que en el caso de Torres García se producen situaciones similares a las que se producen en el caso de Picasso, que se comentaron sobre todo a lo largo de la mañana de ayer en las varias ponencias. Es decir, ambos llegan a Barcelona y se forman en Barcelona, pero no son de aquí, o no son originarios de aquí, no nacen aquí. Ambos se integran, digamos, muy rápidamente en la cultura catalana. Quizás Torres García tiene a su favor que es de padre catalán y que cuando llega ya habla catalán, cosa que hace mucha gracia a su familia, que le acoge en Mataró. Pero creo que ambos, digamos, se integran muy rápidamente. También es cierto que en el momento en que, por ejemplo, se produce la polémica alrededor de los frescos del Salón de San Jordi, en el Palau de la Generalitat, una de las críticas que se le hacen a Torres García es que se trata de un artista foráneo. Es decir, es curioso ver también cómo baila, digamos, esa definición de la identidad nacional de Torres García, que en algunos casos es visto como un catalán, en otros casos como un catalán uruguayo, en otros casos directamente como uruguayo y foráneo, en el momento en que se le hace ese importante encargo oficial. Y algo muy parecido a lo que le ocurre a Picasso con cierta crítica francesa, como se comentó ayer, le ocurre también a Torres García cuando se instala ahí a partir de 1926. Es decir, hay varias referencias al Torres García de paleta de colores terrosos por español y consecuentemente africano. Hay frases de este tipo. Y en este caso él parece también ser muy consciente de ello y por eso juega, me parece, con esta cuestión de las identidades nacionales. Y muchas veces en París se presenta como artista uruguayo de París, que no deja también de ser interesante en cuanto a la construcción de la imagen de un artista. Gracias, Miquela. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, una pregunta, Malén, y un comentario. Una pregunta para Ricard Bru, que me interesa saber si hay reminiscencias del arte japonés en el último Picasso. Si han hecho, sí. ¿60? Sí, claro, 60-70. Sí, principios, finales, 60. No, en general, perdón, no es tan específica mi pregunta. Perdón, sí, es para saber si hay reminiscencias. Sí, en los 60, por ejemplo, cuando firma Picasso en Katakana, que esta es una aportación de otra compañera de Japón, de Tsukasa Machida, eso lo firma en el 68, creo que es. Y creemos que hay más obras firmadas en katakana por atrás, pero es que en el 68, Rafael Laforgina, la serie es del 69, creo, ¿no? O sea, es los últimos años de su vida. En ese contexto,
todo lo que es la obra erótica ya se presentó en esa exposición hace 8 años, donde se pueden ver esos paralelismos directos. Entonces, tanto en esa vertiente del uso caligráfico, como el interés por la caligrafía, como por el erotismo, con también elementos no estilísticos, a mí no me gusta hablar de la influencia del arte japonés en Picasso, porque no lo entiendo así. Yo entiendo que Picasso ve elementos que le seducen y a partir de ahí él saca otras cosas, pero partiendo de ahí, ya digo, en finales de los 60 hay varios ejemplos y muy distintos entre ellos. Lo que pasa es que tampoco, evidentemente, no conozco toda la producción de Picasso, no sé decir hasta cuándo, pero los últimos años aún está pues con Japón en la mente. Desde el punto es que firma con katakana, es que Japón está ahí. Entonces, pero bueno, quisiera dejarlo abierto. Sí, la influencia sigue hasta el final, pero hay que seguir avanzando. Gracias. Para Karen, sobre el film de Ernst, no sé dónde estará ella. Sí, Karen, bueno, aquí yo creo que se plantea esta cuestión universal, ¿no? Por eso un comentario, de los límites de la representación de las masacres, porque finalmente esa representación de la máscara, en el grito de la máscara rota, que sería la madre, marca siempre o determina siempre un límite de los sistemas de representación. No hay forma de representar las masacres, aunque se represente. Era eso. Thank you. I just had to wait for the translation. Yes, I don't know. Thank you for your comment. I'm still working with this movie, which has taken time to open, and I think how to interpret these things are difficult. I think the mask, because there is also the reference to primitivism, and there are collectors in Denmark who collect African artifacts. I think there's probably quite a lot of significance with this mask. And yes, I think there is also a problem of representation and a wish to perhaps do so. I agree. I think, is that answer, or does it answer your question? Gracias, sí, sí. Hola, bon dia. Mira, respecte al que comentaves tu de... Se'm sent? Sí. Respecte al que comentaves de signe amb katakana, jo crec que sí que pot arribar a ser un símbol de la identificació de Picasso amb el que està realitzant, perquè a l'època que jo he estudiat més, que és el període 1905-1907, en el que ell treballa intensament sota la influència de la pintura pompeiana, arriba a signar algunes de les seves obres com Picasso Fecit. Aleshores, crec que aquí sí que hi ha, com a pintor, si et col·loques dins de la ment i de l'esperit i de l'ànima del pintor, hi ha com una simbiosi total amb el dibuix, amb el model i amb la seva traducció. O sigui que jo quan he vist aquesta assignatura amb katakana, abans de que ho digués, dic, mira, igual que Picasso Fecit. Ja està, gràcies. En 17, quan coneix a l'Olga Coclova, doncs, també signa un dels primers dibuixos, que és de Roma, doncs, també signa com si fos un artista rus. I m'imagino que hi ha molts exemples que, per això, aquestes idees de les identitats, en el cas de Picasso, les assumeix, però passen a ser identitats pròpies, ell doncs, com a artista que va mutant. Gràcies. A question, or perhaps it's more of a comment for Nuria Peist. The model of how an artist's identity is confirmed or perhaps even created by successive circles of collectors, critics, museums, and so forth makes a great deal of sense for most artists. But I wonder whether in the case of Picasso it isn't exactly the other way round. It seems to me that we remember Kahnweiler and even Leonard Lauder say that they are important to us because of their collecting and showing Picasso, and even the Museum of Modern Art, it's
importance is in large part because of its role with Picasso. When I worked there, I worked on two Picasso exhibitions in the 1980s and the 90s, and one of the phrases that was frequently repeated by the curatorial staff was to refer to MoMA as the house that Pablo built. Hola, sí. Muchas gracias por su pregunta. Sí, efectivamente, yo creo que es así. No solamente los entornos de Pablo Picasso colaboran a que Picasso vaya definiendo también quién es, sino también al revés. Es decir, Pablo Picasso también ayuda a que, dentro de una operación que yo llamo en mi libro consagraciones cruzadas, se vaya haciendo famoso no solamente Picasso, su trayectoria, su estilo, las vanguardias, sino todo el sistema de interacción del arte moderno. Los coleccionistas se hacen famosos porque coleccionan a Picasso, los marchantes se hacen famosos porque son los primeros coleccionistas y marchantes de Picasso o de otros estilos también del arte moderno. Esto pasa, por ejemplo, con Paul Durand Ruel como coleccionista de los impresionistas, ¿no? Él pasa a la historia como el primer marchante moderno gracias a que colecciona a los impresionistas. Pero yo creo que todo esto, evidentemente, es un juego que se da dentro de un nuevo sistema, que es el sistema del arte moderno, y que está en proceso de consagración, está en proceso de conformación, y entonces todos los agentes son interesantes en sus interacciones para ir consagrándose los unos a los otros. Yo no pondría en una jerarquía los artistas a los otros agentes o los agentes a los artistas, sino en un juego en el que luego, en definitiva, el artista sería como la punta del iceberg, lo que nosotros vemos más claramente dentro de nuestra historiografía, que siempre hace hincapié en el artista y a veces, no siempre, evidentemente se deja de fuera la cantidad de personas que han batallado para que el arte moderno sea el arte histórico que nosotros conocemos hoy en día. Yo tenía una pregunta también para el señor Stepanek, que nos ha estado enseñando la impronta muy temprana enseguida de la obra cubista de Picasso en las obras de los artistas checos. ¿Realmente Kramar era tan generoso que puso a disposición de la visualización de las obras que él había adquirido tan pronto a los otros artistas, a la gente que él conocía? La respuesta es simple, pero habrá dos respuestas. Primero, porque realmente sabemos que incluso en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la casa de Vincent Kramar, o sea, la ocupación alemana, todo esto era de Kunst. Entonces lo mostraba a los artistas hay muchos artistas que recuerdan esa inspiración. Y luego la otra inspiración ha sido directa, porque muchos de los artistas que viajaron a París tienen en sus diarios la nota: tengo que visitar Picasso, o tengo que visitar tal exposición donde está Picasso. O sea, había dos vías de conocimiento de Picasso, tanto de la colección Kramar como directamente en París. Gracias. Emily. Si c'est sur un différent sujet, alors je ne sais pas si. Oui, alors donc moi je voudrais revenir sur les deux interventions, à la fois celle de Laurence Madeline et de Margarita Cortadella. Je pense que c'est très intéressant dans cette construction de l'identité de Picasso qu'on arrive ainsi à voir le moment où le discours sur Picasso change. Quand on lit la critique sur Picasso jusqu'aux années 20-30, c'est une critique d'art qui ne fait pas spécialement allusion à sa vie intime, à sa biographie. Et on a vu avec l'intervention de Laurence la manière dont Picasso lui-même met en scène en fait sa propre famille et sa propre intimité, à la fois dans l'accrochage de 32 et dans la manière de se promener avec des journalistes, avec sa famille, ensuite à Zurich. Et on voit ensuite qu'il fait venir sa Barthès chez lui, avec lui, qui est l'ami d'enfance, qui connaît bien toute sa vie à Barcelone, et il lui confie, lui donne licence pour commencer à écrire autrement sur lui, c'est-à-dire à raconter sa vie. Donc, je pense qu'on va beaucoup en parler demain sur la séance sur les biographes autour de Pierre Dex et de Palau y Fabre, mais on a un peu l'idée, et ça confirme aussi, c'est lié aussi à l'amitié entre Picasso et Pierre Dex, la manière dont Picasso lui-même a lancé
cette manière de parler de lui. C'est un phénomène intéressant de suggestion, peut-être par l'artiste lui-même, du discours qu'on peut porter sur lui et dont il faut donc qu'on se méfie. Voilà. C'était une remarque. Je ne sais pas s'il y a des réponses. Laurence ? Oui, je voulais juste dire que quand tu dis « il faut qu'on se méfie », j'ai toujours cette impression en travaillant sur 32, mais au-delà, parce que ça fait un petit peu quelques temps que je travaille sur Picasso quand même, qu'il y a un piège là, que c'est comme si on nous conduisait vers un endroit qui est la façon de tenir son journal, cette espèce de manière d'écrire la peinture comme on pourrait écrire sa vie. Et il y a une mise en place qui se... Elle est très flagrante en 32 parce que c'est le moment où Picasso est rendu public, en fait. C'est quand même la grande rétrospective, la première grosse exposition qui dépasse le simple cadre de la galerie Uckenweiler ou Rosenberg. Et du coup, il y a cette mise en scène autour de lui, mais qui est aussi orchestré par lui. On voit combien il était complice et acteur de cette et effectivement, alors il y a quand même les souvenirs de Gertrude Stein qui va aussi peut-être moins intimement, mais elle étale beaucoup de la vie de Fernande et de Pablo, et puis évidemment Sabartès qui va très très loin dans cette façon de raconter l'œuvre à travers l'histoire de l'homme. No, simplemente quiero recordar que hemos tenido la suerte, pues el año pasado, que se terminó este año, la colección Chouquin en París, que fue extraordinaria, donde Picasso realmente es el gran artista en esa colección. Y ya que estamos hablando de colecciones, pues realmente esa ha sido, yo creo, el gran evento de este año pasado y del que estamos todavía, pues se terminó este año. Simplemente mencionar eso. Jo volia dir respecte a Sabartés i respecte a l'explicar la vida que sobretot ja als anys 50 que Picasso està sobre la premsa, surt a la premsa, diguem-ne, del cor contínuament, no? És una imatge ja molt explotada de la seva família i de la seva vida més íntima. Jo crec que Sabartés s'ocupa una mica de la part més de parlar de les coses que en aquell moment ell està fent d'una manera molt familiar, potser sense un punt de vista historiogràfic, amb grans al·lusions, és a dir, parlen del que volen parlar, és clar, no parlen d'allò que no volen parlar, i també una mica parlant d'una manera autobiogràfica, però evitant aquesta cosa més frívola de la premsa corrent, o intentant donar un altre aire a la seva manera. I no sé, és una opinió, eh? ¿Alguien más en la sala quiere hacer algún comentario o pregunta? No, bueno, pues como vamos siempre muy justos de tiempo, si os parece, a las 3 nos vemos aquí.